Científica, empresària i promotora incansable de projectes, Pilar Mateo compta amb una extensa trajectòria professional que l'ha portat arreu del món. Entre els nombrosos premis que ha rebut es troba l'alta distinció de la Generalitat Valenciana. Nascuda a Paiporta, és coneguda especialment per la pintura que va crear en un compost químic que ha salvat milers de vides als països empobrits. Però Pilar Mateo, amb una capacitat d'iniciativa fora de l'habitual, continua anys després envoltada de projectes. Pilar, científica, empresària, però sobretot una persona immensament creativa. ¿Quién es el motivo que el mueve a hacer tantas cosas? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que pensar que donde nacemos forma parte del azar. Y yo nací en un sitio, una familia, en un mundo privilegiado y por lo tanto me ha dado la posibilidad de tener conocimientos y eso es importante. Y la segunda parte del azar es también el cerebro. Tampoco elegí el cerebro que tenía que tener y el azar hizo que tuviera este cerebro que lo que realmente es un, bueno, pues lo que me gusta y lo que soy es una persona dentro del mundo de la ciencia, pero creativa. Y evidentemente ha sido algo que ha sido donado de la naturaleza, nada de especial. En un denominador común, els més vulnerables, ¿per qué? Bueno, realmente yo no nací en un lugar donde estuviera muy cercano a la problemática social, pero creé una tecnología que de repente un día me vinieron a buscar de Argentina y de Bolivia y me dijeron que mi pintura salvaba vidas. Yo había creado una tecnología para el control de insectos, pensando en la cucaracha y en los problemas que podemos tener en el hemisferio norte. Cuando me fui a ver lo que podía hacer mi tecnología, resulta que yo había inventado una pintura, pero en la parte donde yo estaba trabajando, que era en el Chaco boliviano, zona indígena, indígenas guaraníes, no habían paredes para pintar. Y por lo tanto, había ido pensando que en un mes terminaría un proyecto que era de erradicar una enfermedad que se transmitía a través de un insecto, y de repente me encontré que no habían paredes y que me tenían que hacer albañil. Había una falta de motivación en la vida muy fuerte en las mujeres y en la vida social que había allí y por lo tanto mi vida empezó y pegó un cambio radical y fue todo providencial. ¿Y en quins països actualmente està present esa pintura? Bueno, realmente ya no es una pintura solamente, aquello fue evidentemente una tecnología que es necesaria para combatir un insecto que está en las grietas de las casas, que se oculta, además son hematófagos nocturnos, por lo mejor evidentemente es la pintura para poder controlar el ciclo biológico. Pero realmente la tecnología es mucho más amplia, la tecnología es una tecnología de microencapsulación polimérica, por lo tanto la situación era muy difícil hasta que bueno, empezaron a venir científicos, empezó a evaluarse a nivel internacional y también llegó la noticia de la tecnología que se estaba utilizando en malaria en África. Eso me permitió montar una fábrica que se montó en África, Ines Fly África, y me permitió poder hacer una ampliación en la empresa de aquí de España y esto se convirtió en un centro de investigación. Pues en este momento me ha permitido multiplicar por 5 mi plantilla de científicos, pero además tenemos ya 7 familias de patentes en más de 150 países y ya no solamente hablamos del Chagas, estamos trabajando con un proyecto muy importante de dengue en México, hemos hecho un proyecto muy importante con la Organización Mundial de la Salud en Bangladesh y en Nepal de leishmaniasis. Y bueno, estamos trabajando desde Tripanosomiasis africana para el tema del control de la mosca SSE en Costa de Marfil, o hemos trabajado tanto con enfermedades de zoonosis como enfermedades humanas. Pilar, hem parlat ja de la pintura Ines Fly, per la qual tu eres molt coneguda, però Pilar és molt més que aquesta pintura tan coneguda Ines Fly, perquè també has muntat una productora de televisió. Justo coincide porque en Nigeria, que está al lado de Ghana, es el país después de Bollywood que más novelas, que cine se hace. Entonces dije, pues me fui a negociar a Nigeria. Pero pasó que en ese momento me llamó History Channel para hacer una serie de televisión, que fue Microasesinos, que di la vuelta al mundo y que me dio la posibilidad de buscar enfermedades, de buscar soluciones, y de hecho me pilló en la época del ébola y salimos grabando en el Hospital San Juan de Dios, que fue uno de los hospitales más castigados. Y por si faltaba algún negocio más, algún proyecto más, parla'ns ara, per favor, d'Aragó. Què té que veure Aragó en aquest món empresarial i científic en el que tu et mous? El dia que coincidió que murió mi padre, l'any passat, el 25 de marzo, tuve unas cosas que sucedieron, pero entre otras cosas me llamaron del pueblo de mi padre
para decirme que necesitaban algo de una casita que tiene mi padre allí, y yo le dije, quédensela, porque yo al pueblo no iba, Villel no iba para nada, es un pueblo, Villel, en Teruel, es un pueblo de 300 personas, y entonces simplemente les pregunté, ¿cómo estáis? Pues aquí fatal, todo está, el pueblo ya no queda gente, pero nosotros y todos los pueblos solo tenemos pinos. Y entonces pensé, pinos y unas naves que tenían que nadie, nunca habían utilizado, y dije, mañana voy con mis ingenieros. Bueno, al final dije, voy a montar una fábrica, voy a ordenar los montes, porque además mi empresa lo que hace también es una planificación forestal, hacemos limpieza de montes y utilizamos esto que va a ser para las camas de lujo de animales, tanto para Oriente Medio como para Europa y para España. Y bueno, me he metido en una inversión de mucho dinero en un pueblo de 300 personas, donde hay una movilización muy potente a través de una tecnología, pero vamos a ayudar a 20 y tantos pueblos, y aparte ya empieza a moverse todo. Y quiero que sea, cuando dicen que Teruel existe, yo creo que la forma de existir de los pueblos es con el conocimiento. Y los pueblos que se están despoblando hay que poblarlos con conocimiento. Pilar, evidentment que sí, sabem també que eres presidenta del Consell Social de la Universitat Europea i algunes coses més que segur que se'ns escapen. Per acabar ja, perquè no tenim més temps, ¿el queda alguna cosa per fer en la vida o ja ho has fet tot? Me queda muchísimo por hacer. Mientras tenga conocimiento, ganas, fuerzas y pasión por vivir, tendré cada día, puedo estar pensando una cosa y por lo tanto no. ¿Quién me va a marcar a mí el decirme que me despida de hacer cosas? Hoy en día, además, vivimos muchos años. Podemos, si todo va bien y Dios quiere que pueda tener una vida sana, pero imagínate tú hoy en día una persona cuando tiene ya 50 y tantos años, de repente va a vivir 30 más. ¿Y cómo se va a jubilar? ¿Se te jubilas con 65, 67 años? O sea, quiere decir que dentro de unos años yo tengo que dejar de pensar o dejar de hacer cosas. No puede ser. O sea, la capacidad que tienes cuando creas, eres creativo, no tiene un límite. Y por lo tanto, me quedan muchísimas cosas por hacer y espero que tú me veas también haciendo todas las cosas. ¿Me dices en guaraní esa última frase? Te voy a decir, me voy a despedir, bueno, te lo digo, ¿has cortado esto o estás siguiendo? Bueno, me voy a despedir en guaraní para que nos escuchen tus espectadores. Pepo ama tentaraeta, burubicha eta, keren penche, ayerobia, pecutepegai. Muchísimas gracias, Yasurupai. Muchas gracias por haberme invitado, a todos los que nos escucháis. Así que, Yasurupai, muchas gracias y hasta siempre. Ha sido un placer, como siempre, Pilar. Igualmente, Rosa. Gracias.